bien. Ay. Ay. Unos, dos, tres, 14. Oh, I sing a song for Amunda and Vireg. I sing a song for free. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free. ¡Arriba! Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal RMC Nocián. El día de hoy quisimos hacer un video un poco más light, un poco más divertido, debido a que esta situación que estamos viviendo todos, pues es un poco estresante. Así que queremos... ¡No es cierto! Así que queremos contarles un poco de cómo está la cosa aquí en Hungría, cómo hacemos para no volvernos locos, cuánto nos ha afectado esto. Así que quédense porque va a estar muy bueno y esperamos que se diviertan un poco. Bueno, empecemos hablando de cómo está la cosa aquí en Hungría. La verdad es que aquí solamente hay dos ciudades, bueno, ciudades, dos pueblos que tienen lockdown. No está ni militares fuera, ni... No, aunque sí estamos en fase 2 de infectados, pero no hay tantos, hay 300 o algo así por ahorita. Y nos aconsejan quedarnos en casa, pero no es obligatorio, no nos va revisando, no hay horas de salir ni nada de eso. Aunque, eso sí, que escuelas ya tienen educación online. Un canal de televisión educativo. Sí, donde dan clases en la tele. Y pues, ¿qué más? Hay oficinas grandes que sí han cerrado y los trabajadores están trabajando de casa, pero... ¡Todos en pijama! ¡Obviamente! ¿A los pelos así? El gato en el teclado y... Pero no estamos obligados a quedarnos en casa, podemos caminar si queremos o si nos entra la necesidad, podemos caminar libremente. Aunque eso sí, nos aconsejan no salir, especialmente los viejitos. Exactamente. Pero bueno, realmente a nosotros no nos ha afectado tanto. No. Incluso... Ahorita todos están viviendo nuestras vidas. Vi eso en Facebook, de que ahora sé que mi estilo de vida se llama cuarentena. Exacto. Nosotros no salimos. Hacemos compras una vez al mes. Así que ir a... Entonces, todo un tour. Ir al supermercado. Verduras y frutas tenemos en casa, huevo, queso, leche, compramos de los vecinos, carne también. No salimos. Imagínense que, ¿cómo será que no vamos al súper y no salimos? Que una vez en nuestro aniversario la llevé a comer al súper. Una pizza y sentados en medio del súper comiendo. En banquito, fue muy romántico. ¿Y cuál fue la otra que te invité al Langosh? ¿Qué era? Sí, al Langosh de enfrente del Tesco. Eso fue un desayuno romántico. Y nuestra vida social es hablar con los vecinos así de 100 metros de distancia. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Y hablar con amigos por Facebook, por WhatsApp, y nos visitan, o vamos de visita, lo que no está pasando ahora, pero pues realmente... Sí, yo realmente todos mis amigos están lejos, están en Canadá, o en México, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, mi familia también está lejos, entonces para mí, así tanto, pues no han cambiado. Incluso Alexis, mi amigo Alexis, que es catalán, me dijo hace una semana o algo así de que tú ya lo sabías, ¿verdad, canijo? Desde hace muchos años te has ido preparando. Estamos preparadísimos de no salir de casa. Sí, porque quieras o no, tenemos la huerta.
Entonces ahí tenemos nuestras verduras, tenemos los frutales. Estamos en un jardín enorme para cansarnos. Ya me canso de ir hasta el final y subir de regreso a la casa. Bueno, es que está pesadita la subida. Sí. Hasta el perro llega ya. Ah, déjame. Estamos en forma, no es que no estemos en forma. Estamos en forma. Es muy pesada la subida. Pero una cosa sí les voy a confesar. Que a mí apenas me dijeron no salgan, es... ¡Ah, cómo no! A mí tú, ¿qué me vas a decir? ¡Ahora salgo! No importa que en 3 años no he ido a ningún lado. No, realmente salimos como una vez a la semana de casa, algo así. Algo así. Pero nos dijeron, les aconsejamos no salir de la casa. Señor Perico, todo el día, estoy aburrido. Estoy aburrido. La verdad es cierto. Estoy aburrido. Yo soy de esas personas que no les puedes decir, no puedes hacer esto porque ahí va. No fuiste a ninguna. No, no fui a ninguna. Pero ¿cómo estaba yo aburrido? Porque no crean que es que no tengo que hacer. Es que como me dijeron que no puedo salir, ahora mi mentalidad está afuera y ya no me estoy fijando en lo que tengo que hacer aquí adentro. A ver, cuéntame la de las compras de pánico. Hijo, yo eso todavía no lo entiendo. Se los juro, el ser humano, yo creo que es a lo que más le tengo miedo. Al pánico de la gente más que al virus. Porque no puedo entenderlo. Nosotros, pues, como les decimos, gracias a Dios vivimos en una pequeña comarca, más chiquita que la de los hobbits. Y pues aquí tenemos lo necesario, o sea, necesitas ir a la tienda por algo, compras eso, no compras 20,000. O sea, yo veo los videos de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de todos esos lados, y por Dios, ¿pero qué traen con el papel de baño? ¿Qué van a hacer con tanto papel de baño? ¿Disfrazarse de momias para que...? Para ocuparse de su aburrimiento. ¿Qué va a hacer? ¿Origami? Pero no tiene que ir tan lejos, porque mi mamá me habló así en pánico. Ay, no tiene nada en casa y yo tengo un suerte porque yo ya no sé qué comprar para todo el mes y todo eso. Y me mandó una lista así de grande porque ya es mayor y no quería que salga. Con cosas que ni siquiera entendimos nosotros que eran. Sí, y la lista iba cambiando cada media hora. Bueno, al final le dije, mira, ya voy a la tienda, ya es tu lista y punto. Me pidió cosas como toallitas de papel, Kleenex, papel de baño, cosas así. Le compro todo, lleno el coche con sus cosas, son dos en la casa, son dos. Llego a su casa así, hola, ¿cómo estás? Con todos los paquetes enormes de cosas. Y veo que tiene tantas toallitas de papel ya en casa que ya no le entraba a ningún lado. Estaba en una silla en el comedor porque ya tenía tres rollos de ese tamaño y a mí me mandó a comprar 4 chiquitos más. Y le estaba preguntando, pero mamá, ¿en serio? ¿Qué vas a hacer con tanto? ¿Y cuánto papel de baño tenía? De papel de baño, que tiene un como un lugar donde ponerlo, donde entran creo que 32. Y luego encima tenía paquete. ¿Pero para qué? A ver, que les voy a ser sinceros. La generala hace como, ¿qué será? 2 meses. También salió de la tienda, pero como con 4. Pero no fue por pánico, simplemente porque no se acordó cuál era el que compraba, ni cuál era el bueno. Y entonces compró de todos uno distinto para probar. Así que nosotros también de papel de baño estamos bien surtidos. Sí, surtidos. Y cuéntenos ahí en los comentarios ustedes, ¿están bien surtidos de papel de baño? Muy importante. Sin papel de baño para la vida. Sí, la comida, ¿a quién le importa? Frutas, verduras, eso, ¿a quién le importa? Sí, es el papel. En el ingreso, siéntate. Bueno, general, cuéntame,
¿Tú crees que te vas a volver así un poco loca, como lo que hemos visto en TikTok y en todo eso? En serio, la gente se está volviendo loca. Yo veo cada barbaridad que están haciendo. Bueno, de un lado sí entiendo, aunque no están acostumbrados de que 20 niños allá subiendo paredes y todo. Y es cuando están bien. Todo el día mientras papá y mamá están intentando trabajar de la casa y no están acostumbrados. Pero no. Nomás estamos viendo en las redes sociales que la gente se está volviendo loca en sus casas. Yo vi uno de un señor español que está en el balcón con su caña de pescar y la esposa le dice, ¿pero qué hace? ¡Este está volviendo loco! No, espera, que no puedo salir con los amigos, espera. ¿Pero qué haces tú, loco? ¿Qué ha picado? ¿Qué ha picado? Y empieza así a subir. ¡Y una cerveza! ¡Y la esposa muerta de risa! ¿Qué cómo le hiciste? Y todo eso, ¡es el mejor día de mi vida! Internet, nunca te acabes, por favor. Y yo creo que ya nosotros como más locos. No, ya lo podemos hacer. Que el resplandor ni que nada. Eso ya pasó. Ya, lo he vivido, ¿eh? ¿Qué sigue? Pero ustedes, ¿qué tal? Cuéntenos, en serio, en los comentarios queremos leerlos, queremos pues tener más interacción con el mundo exterior, ya que pues no podemos salir. Pero no, es, en verdad, cuéntenos en sus países cómo está la situación, cómo están viviendo las cuarentenas, porque yo no me fío mucho de lo que veo en las redes sociales. Para mí, yo las uso como una manera de entretenimiento, no de informarme. Y sí me interesa saber, por el punto de vista de la gente de cada país, cómo está la verdadera situación ahí. Ah, las personas normales, no como nosotros. Sí, por favor. Si ustedes también son ermitaños, pues no creo que les haya afectado mucho. ¿Cómo ha cambiado su vida? No. Pero, aparte, para no volverte loco, pues hay muchas maneras de mantenerte en forma en la casa, ¿no? Puedes hacer un poco de ejercicio. ¡Ah! Nominada por Alexis. Eso, mira, mira, cómo me da. ¡No, no se cayó! ¡Tarán! Alexis, a lo que me pones a hacer, en serio. Dios, el gato. Todo bien, no pasó nada, no te lastimaste, estás perfecto, cariño. Acuérdate que esto ahorita vale más que el oro. ¿Puedes ejercitar tu mente? Gané. ¿Qué gané? No sé. Mira, 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 mira cómo voy. Mira cómo voy. ¿Puedes ocuparte con tus animalitos? Claro. Practicar, entrenar. Siéntate. Buena chica. ¡Ganó! ¡Chita! ¡Ven! ¡Eje! ¡Ganó mi gata! ¡El mío! ¡Venga, Dul! No, eso es trampa, el mío sigue dormido. ¡Gané! Quiero el antidoping de Chispa. Está bien entrenada, Chispita. ¿Verdad, Chispita? También puedes practicar alguna habilidad artística, alguna manualidad. También, por supuesto, puedes mejorar tus habilidades culinarias. Vamos, mi amor, tú sí puedes, tú sí puedes. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi!
Jordi, ¿estás ahí? ¡Tata! Y el ganador, el señor que tiene queso. Me quedó buenísimo. Sí. Hay que cocinar mucho. Hasta 2040 nos alcanza la comida que hemos comprado ahora. Y también, no sé, puedes darle vida a tu imaginación, a tu curiosidad. Intentar descubrir nuevas cosas. No sé. Yo ahí se los dejo. Cuéntenos ustedes qué están haciendo para mantenerse cuerdos. Y bueno, para ir terminando este video vamos a ponernos un poquito más serio. Ya echamos relajo, ya nos divertimos un poquito. Pero sí quisiéramos hablar un poco de cómo una situación así puede sacar lo mejor y lo peor de algunas personas. Sí, muchas compañías o panaderías, por ejemplo, están ofreciendo lo que les queda del pan para los necesitados, porque mucha gente perdió su trabajo o ahora no puede ir a trabajar. Artistas que dan conciertos gratis por YouTube o... Sí, por cierto, Facebook. A mí el lunes pasado me la pasé viendo el festival de hashtag Yo Me Quedo En Casa Festival. Yo se los recomiendo bastante, la verdad, muy buenos artistas, cantan la mayoría bastante bien. Y lo mismo pueden encontrar en inglés, por supuesto, y ya de otros países también, yo creo. Sí, que húngaros también pueden encontrar. Húngaros también, mucha gente ofreciendo ayuda a los necesitados, gente famosa ofreciendo hoteles para convertirlos en hospitales, así que... Aplausos de las 8:30. ¿Eso cómo se ha hecho viral en todos los países? Esas personas. Pero lástimamente la otra parte de las personas son los que hacen esas compras masivas, por ejemplo, quitándote tu último papel de baño o lo que realmente necesitarías, o en las farmacias también. Y ellos tienen miles y miles en casa y no lo necesitan para nada. O intentar a vender máscaras mucho más caras de lo que realmente son. Sí, en verdad, yo en eso sí les pido sean responsables. Compren solo lo que necesiten. Lo único que van a lograr haciendo estas compras masivas es engordar a las compañías grandes. Dejar a la gente que a lo mejor no tiene para hacer esa compra mensual. Que lo vas a dejar sin nada. Que puedes pensar, a lo mejor es tu abuela que está viviendo de su pensión y que no puede hacer esas compras. ¿Te gustaría que tu abuela se quedara sin un papel, un rollo de papel de baño o sin una bolsa de lentejas? Así que enfoquémonos en eso, que nos haga lo mejor y no lo peor de lo que tenemos. Sí, vamos a ayudarnos. Y recuerden, yo no quiero decirle a nadie que se quede en casa, eso es decisión de cada uno. Yo... pues me quedo en casa, ¿por qué? La verdad, porque... Siempre estamos en casa. No, y a ver, o sea, ya va a llegar la Reaper, ¿cómo se llama esta en español? La muerte, y va a decir, tú otra vez, ya te he regresado varias. A ver, ¿ahora de qué? Y le voy a decir, de una gripa. Va a decir, ya, por tonto que me vienes ahora sí. O sea, no. Yo ya mejor aquí, y aparte para que no infectara a la generala o a algún ser querido. Cuídense mucho, ya saben, si les gusta el video, si les gusta este formato un poco más light, pues déjenoslo saber en los comentarios, dejen su fuerte like. Si quieren ver más videos en este canal como cocina o hacer construcción en barro, o en la vida en el campo, cómo hacer una huerta, pues suscríbanse al canal. Todo está grabado en casa. Hashtag yo nunca salí de casa. Y recuerden, amigos, la vida es muy corta como para tomársela en serio. ¡Arriba! I go back to school for a while.
I can take chicks out to dinner in style. Oh, Ramon, you're a modern day Don Juan, but only on the condition that you call me Esteban. Oh, I sing a song for Ramunda and V-Reg, and I sing a song for free. I'll put solar panels on your roof so Ramon gets his energy for free.